Ok, no me voy a extender mucho en esa introducción, no me va a llevar más de 30 segundos. Solo te pediría que si por favor te gusta lo que vas a ver a continuación, que te suscribas a este canal. Yo sé que es una acción que a veces se nos va y es entendible, pero con esos 30 segundos de dedicarle, darle el botoncito de suscribirse y darle like, ayudas demasiado. No saben cuánto un canal en crecimiento como este. Creo que valía la pena recordarlo porque en este video me ha tomado más de 5 meses de investigación, desvelos y sacrificio y creo que el resultado vale la pena. Así que consideraba justo pedirles esto, así que por favor, si de verdad te gusta lo que vas a ver, suscríbete y dale like, ayudarías mucho. Sin más preámbulo, el documental. Este es el resultado de 5 meses de trabajo, 5 meses de investigación, 5 meses de sacrificio. Al final el resultado ha valido increíblemente la pena. El objetivo principal de este documental es responder la pregunta: ¿de dónde viene la pasión de los aficionados de FAS? ¿De dónde viene ese sentido de pertenencia que tiene la gente de Santa Ana para con el equipo? ¿De dónde viene ese sentido de pertenencia que tiene la gente de todo El Salvador y en el extranjero para con el equipo? Este documental lo que busca es darle voz a todas estas historias de los aficionados y establecer que FAS no son cifras. FAS no son 11 jugadores. FAS no es solo un equipo. FAS es su gente. Muchas personas creo que me lo han preguntado. El porqué de ese documental, el porqué esas ganas de querer encontrar la pasión. Muchos de ellos me decían, la pasión es algo que no se entiende. Y claro que se entiende. Claro que tiene un origen, claro que tiene un motivo, claro que tiene un porqué. A lo largo de estos 5 meses de investigación, el sentido de pertenencia es algo que se ha marcado a lo largo de estos aficionados. Y todos los aficionados han sido completamente distintos. Todos los aficionados han sido distintos en género, distintos en edad, distintos en región. Y todos comparten lo mismo. El sentido de pertenencia es al Club Deportivo FAS. Entonces, acá donde nos hacemos la pregunta, ¿qué es el sentido de pertenencia? Cuando hablamos de sentido de pertenencia, es muy fácil. Es la identificación que tiene una persona por un grupo. Es donde se siente cómodo. Es donde se siente bienvenido. Es donde se sienten aceptados. Se le hizo esta pregunta a diversos aficionados en este documental. ¿De dónde viene el amor por FAS? ¿Por qué siguen a FAS? Y la respuesta es interesante. Bueno, yo recuerdo de que de niño yo veía los clásicos con mi abuelo, que en paz descanse. Él siempre fue como mi papá. La única diferencia de que él no me hizo fascista porque él era aguilucho. Entonces veíamos los clásicos y yo tenía una inclinación por los colores azul y rojo, me gustaban. Aparte de esto, mi abuela también, que en paz descanse, ella sí me decía que era de FAS. Entonces como que la razón principal por la que me hice de FAS fue por los colores y por mi vieja. El momento y las noches mágicas en el estadio era el momento con mi papá, era el vínculo. O sea, yo sabía que con mi papá nos podíamos agarrar de lunes a domingo, el lunes a sábado, pero sabíamos que cuando jugaba en Santa Ana a las 5 de la tarde era como, ¿qué onda? Vamos a ir al estadio, sí. Entonces, cuando mi papá murió en 2009, para mí el ir al estadio es siempre tener ese... Para mi papá siempre está ahí, entonces... Ya va como otro nivel, ¿verdad? Mi papá en sus años pues iba al estadio, pero no era seguidor en su momento de Universidad Nacional, en su época de joven, pero ya cuando yo era ya seguidor de FAS, ya con los años, mi papá también se hizo FAS. Cuando vos encontrás a alguien con quien compartís pensamientos, ideales, valores, te sentís mejor. Entonces, eso es lo que pasa cuando vos vas a un campo de fútbol y estás con la gente que le apasiona lo mismo que vos, que empezás a disfrutar cada momento. Entonces, te sentís tan confortable como en una familia. Para mí, FAS es después, o sea, es estar siempre conectado a mi papá. Y algo que poco lo van a entender, pero como te digo, fue como así. Por eso a mí, o sea, me llega, me pega y... Y andar este escudo aquí es estar siempre, siempre con mi familia, siempre cerca y para siempre y por siempre. La verdad es que es hermoso esta conexión familiar que genera el club,
con estos distintos aficionados. Es algo que pasa de generación en generación. Y FAS es un vínculo no solo con las familias, sino que con la ciudad. Creo que todo Santaneco asocia a la ciudad con el equipo. Y esto no es algo que se viene de ahora, esto es algo que viene de generaciones, asociar el equipo de la ciudad y hacerlo patrimonio. El fútbol nace en Inglaterra, donde se enfrentaban dos grupos sociales o dos ciudades. Cada uno representa sus valores, su sentido de pertenencia, sus tradiciones, sus costumbres. FAS, al pertenecer a Santana o Santana al pertenecerle al FAS, está representando eso que es parte de la cultura salvadoreña. Mira, para mí FAS es Santa Ana y Santa Ana es FAS. Y así me lo enseñó mi papá, ¿verdad? Si hacemos la comparación con otros departamentos, por ejemplo San Miguel, es su carnaval, el carnaval de San Miguel, ¿verdad? Entonces para FAS, para mí, es Santa Ana, pues, y hay un dicho que lo he visto en camisetas afuera del estadio que de las que venden, ¿verdad? Que dice, es ser tres veces perfecto, porque el normal es dos, ¿verdad? El de mi papá es santaneco, fascista y bello. Okay. Entonces es algo que vos te quedas como que la personalidad como tal, no algo externo, ¿verdad? Okay. sino la belleza de ser fascista. No es lo mismo la cultura de Occidente que la cultura de Oriente. Me atrevería a decir inclusive que la cultura del área central es más cosmopolita y no tipo Nueva York, sino que somos un corredor de comercio como tal. Entonces, donde hay sentido de pertenencia, donde hay costumbres y valores, son dos áreas, Occidente y Oriente. Obviamente van a haber dos equipos que resaltan por sobre los demás. Yo siempre he pensado que hay diferentes tipos de aficionados, ¿verdad? Están los que no nacen en Santa Ana, están los nacidos aquí, ¿verdad? Los que yo le llamo los dos veces perfectos, fascista y santaneco. Sin embargo, no todo radica en Santa Ana. FAS es una institución tan global, FAS es un movimiento, no solo a nivel salvadoreño, a nivel internacional. La verdad no para todos es igual, pero es un amor incondicional, la verdad, que uno siente por el equipo, pues, y es la afición que FAS verdaderamente tiene, en las buenas y en las malas, pues. Pues ese es lo que me hace a mí venirlo a ver, aunque sea de más lejos, yo lo vendría a ver, porque la verdad que es un amor que le tengo al equipo, la verdad. Nosotros pertenecemos a la Peña de los Rojos de Metapán. Uh-huh. Desde ahí empezó todo, también hemos tenido amigos que realmente hemos sido quizás como de 15 a 20 personas que hemos viajado. Cada viaje ha sido una experiencia bastante inolvidable, porque hemos viajado a San Miguel, a Usulután, a casi todo el país, siguiendo a FAS. Sí, bueno, es que de hecho como hincha, creo de que sucede en todas las canchas donde uno va de visita. He ido al Barraza, en el Cuscatlán, en Metapán. Creo que Pasaquina. Cojutepeque, San Vicente. Usulután, San Miguel, Metapán, en aquel entonces Sonsonate, Santa Tecla. ¿Qué se iba? Bueno, a veces con amigos en carro, pero en aquel entonces, cuando estaba Chepito Castro, me llevaban de contrabando. Creo que fue interesante conocer los motivos por el cual estas personas siguen a FAS, sin importar la distancia. Pero creo que fue más importante la pregunta que venía después. ¿Por qué apoyar un equipo que lo llena de decepciones constantemente? Porque la realidad es esa. Actualmente FAS, y en los últimos años así ha sido, no está pasando por su mejor momento. La historia de FAS desde el año 2005 al 2022 ha sido una etapa muy dura para los aficionados. Partidos claves contra rivales directos en etapas finales que se han perdido, llenos de muchos subcampeonatos, goles en finales terminando el partido. Han dejado cientos de subcampeonatos en las filas del equipo y a la puerta de un nuevo trofeo. La historia de FAS no ha sido fácil para los aficionados.
llenas de derrotas, eliminaciones en semifinales dolorosas, burlas, sentimientos de tristeza de viajar tanto para al final no conseguir nada. Esa es la pregunta que se le hacía. ¿Por qué, pese a todo eso, siguen apoyando al equipo? Sí, bueno, de hecho, siempre me han dicho que si FAS me da de comer, o comentarios así, que gano yo conseguir a FAS, que cuál es la gana de andar ahí, pero son cosas de que con palabras a nadie se lo puedo explicar, solo lo vive el que lo siente. Porque mi hijo tiene 12 años, y 12 años para verlo campeón. Y él decía, yo quiero verlo campeón, mamá. Yo quiero saber qué se siente. Para mí lo que más ha hecho especial a la barra, en especial a la turba, es el aguante que ha tenido. Porque el club ha pasado por muchos momentos malos, te puedo decir. Pues ahorita está viviendo un momento malo, pues. Tanto tiempo de que el equipo no gana, no campeoniza. Y ahí están, pues. Ese fanatismo en que vos te cuestionás, pero ¿por qué te vas de tu comodidad de poder ver un partido de fútbol en la tele, en tu sala, con comida, con una bebida helada? Pero no, preferís ir al estadio. Y ellos te lo transmiten, es que no es lo mismo verlo que sentirlo. ¿Por qué me quedo con la tóxica? Exacto. No, mira, sencillo. Uno no le da la espalda a su familia. Entonces FAS es eso. Para mí FAS es parte de mi personalidad, ¿verdad? Es parte de mi de lo que represento, ¿verdad? De lo que soy como persona, porque así me criaron, ¿verdad? Y lo adopté, y es un equipo que amo, ¿verdad? Que voy a ir hasta que tenga vida. Es que FAS es una pasión inexplicable. Entonces yo siento de que, como en todo tipo de situaciones, hay momentos buenos y momentos malos. Y de hecho, en los momentos malos es donde el aguante y apoyo de las personas más se valoran. Porque en las malas es donde los cobardes no están. Para el que es verdaderamente turba roja, que tiene dentro de sus objetivos alentar a FAS y nada más, sí, es una filosofía de vida dentro de la hinchada. Como yo le digo a la gente, ¿verdad? O sea, toco madera, que no se repita, ¿verdad? Pero ya pierde un torneo y pasé esperando 11 años. Y a muchas veces el resto de equipos, la afición sale cuando el equipo está bien, pero el equipo lo deja, el equipo tiene una mala racha o tiene una mala temporada, usualmente lo abandonan. Y en FAS ha sido lo contrario. En muchas ocasiones, cuando el equipo ha andado realmente mal, es como que la afición ha dicho, no podemos dejar morir al equipo, no lo podemos dejar solo, hay que apoyarlo. Y siempre sale mucha gente siguiendo y apoyando al equipo. Bueno, yo soy uno, pues, que independientemente de cómo esté el equipo, siempre lo ando siguiendo, siempre estoy pendiente de cómo va el equipo. Es el sentido de pertenencia, porque es algo que te identifica como santaneco. O sea, es que si vos sos de Santana, no creo que puedas ser de otro equipo. Es más fácil que seas de San Salvador y puedas ser, para bien o para mal, como yo, mi afinidad al Firpo, que nunca he ido a ver un partido. Los he visto por televisión, he visto noticias, pero tenés esa capacidad de elegir. De San Salvador puede ser y ser del Águila. Yo no, tampoco creo que un migueleño pueda de repente ser de otro equipo. O sea, porque tenés, es algo que va con la identidad de la región, te representa. La verdad es que fue hermoso conocer por qué la permanencia de la barra, pese a la constante llegada de decepciones. Como decíamos, FAS en la actualidad y en los últimos años no ha pasado por su mejor momento, y es donde más el aforo de la gente se ha hecho presente. Creo que esto abre paso a la parte más linda del documental, conocer eso, conocer los orígenes de la barra, conocer dónde se originó y de cómo pasó de un sistema organizacional que antes era poco, de los años 90, a la actualidad. La Turba Roja comenzaba en el año 94,
cuando se concretaba el campeonato con esos tres goles de Bordón, ya se empezaban a ver esos grupos de amigos, familiares o incluso esas conexiones que se hacían dentro del estadio, se miraban reflejadas ya como una barra organizada, como sentido de apoyar y únicamente a FAS. Muchas de esas actitudes todavía se conservan en la actualidad. Esos recibimientos estaban desde 1994 y incluso ahora se sigue conservando. FAS ha ido evolucionando y la Turba Roja no se ha quedado atrás. La afición de FAS ha tenido una organización a lo largo de los años histórica. La Turba Roja vino a aparecer allá por el 94, ya como una barra, como la primera barra ya bien, bien organizada, apoyando a un equipo. Yo recuerdo que andaba en un Subombe, andaba en un tráiler grandote, no me acuerdo cómo le decían al tráiler, pero sí. No había tanta organización así como quizá lo hubo en su momento o lo tienen ahora, pero poco a poco consiguieron sus bombos y comenzaban a apoyar al equipo. Y estaba en esa época una publicidad que decía todo se puede en un Volkswagen. Entonces se me ocurrió meter cuánto cabe en un Volkswagen, pues como todo se puede en un Volkswagen. Y se llegó el grupo de la Turba. Y todos se les pedía que tuvieran la cédula por responsabilidad en aquel momento. Y empezó la Turba a meter gente. Y a meter. Fueron 22 personas las que metieron un Volkswagen y que había que cerrar la puerta. Entonces ganaron ellos. Y se le dieron 3,000 pesos de premio. Y la idea pues fue que de parte de ellos comprar bombo que no tenía. Y la directiva de FAS, al ver su entusiasmo y su iniciativa de no disfrutar ese dinero, no hay que invertirlo en bombos, también les colaboró para comprar otros bombos más. Sí, sin duda, creo que es una de las cosas con las que más me quedo. O sea, el nivel de organizacional que tenía la Turba Roja en aquel entonces, de decir, no nos gastemos este dinero e invertámoslo al futuro. O sea, es apostarle de verdad a años a algo que quizás podía haber surgido y ellos tenían la convicción de antes. Y estamos hablando que era un grupo pequeño de personas, no son los miles y miles que tienen ahora. Y es muy hermoso ver que ese sentimiento, que ahora está muy marcado por lo largo de los años y por la cantidad de fanáticos que son ahora, que estaba desde antes. Y es sumamente interesante también romper tabús dentro de la barra, porque hablábamos con mujeres y les preguntábamos precisamente eso, estos ciertos temas que se escuchan de que la barra puede ser peligrosa, de que la barra solo van hombres y que ahí no entran mujeres, y la verdad es que no, es todo lo contrario. Ellas se sienten más seguras estando dentro de la barra que con otro tipo de personas. Fíjate de que eso es bien común en mi caso, porque yo fui coordinadora de la peña y bastantes críticas porque dice, mire, y usted en medio de todos los hombres, o sea, ni la respetan, o sea, no, claro que a mí siempre me han respetado, siempre he tenido como el carácter para poder decir las cosas, ¿me entendés? Entonces, la verdad que no, yo no le veo nada malo, si te sabes respetar y dar el lugar, pues entonces no le veo el problema yo. No, o sea, la misma sociedad, o sea, antes iba la mujer porque el hombre la obligaba a que fuera porque va el niño, y entonces mientras el hombre se la está echando, la mujer tenía que estar cuidando al niño que andaba corriendo. Hoy no, hoy ves mujeres que van porque les gusta ir, ¿verdad? O sea, seguro que hay casos en los que la mujer disfruta más que el hombre y lo vive más. Las mujeres creo que todavía viven con más pasión. Siento que las mujeres son más apasionadas. La verdad que fue algo muy bonito, con él le hablábamos, incluso yo le decía, mira, le decía, siempre cuando veníamos a ver a FAS, siempre nos tomábamos fotos y todo eso. Incluso hay unas páginas donde está el mameluco, que es del FAS. La idea fue así de la nada, ¿por qué no hacemos la sesión de fotos ahí? Y entonces ahí surgió la idea, pues, y un día para otro yo le dije al fotógrafo, mira, ¿crees que en Santa Ana no hacemos una sesión? Sí. Sí, me dijo, no hay ningún problema, me dijo, ah, bueno, y pues nos dejamos venir, y la verdad que es increíble, porque como yo te venía comentando, hay gente que me ha escrito, que me da tal detalle, que se sorprenden de las fotos, pues, que quedan súper chivas, la verdad.
Una de las cosas más importantes que se ha tomado en cuenta para esta investigación es la necesidad de escuchar a la gente. Creo que todo este esfuerzo que hemos hecho por los 5 meses que se ha llevado a cabo este documental es precisamente para eso, para darles la voz, para retribuirles de alguna manera todo ese tiempo, todo ese dinero, toda esa fatiga, todo ese sacrificio, todas esas decepciones que se han llevado a lo largo de los años para alentar al club. Muchas de estas personas tienen peticiones que aún no son escuchadas y es hora de hacerles entender que FAS no son cifras, FAS es de la gente. A FAS sí le falta, al estadio le falta mucho. Por ejemplo, yo que soy mujer en los baños, o sea, sin puerta, sin agua, hay muchas cosas que tienen que cambiar, la verdad. Es municipal, entonces quien tiene la última palabra es la alcaldía. Entonces, ahí creo que hay un freno para la directiva para invertirle más al estadio, porque ellos pudieran invertirle, pero si la alcaldía se le antoja algún día hacer algún evento y dañar algunas cosas, creo que no va a ser rápido que lo vayan a arreglar, ¿no? Sino que ahí va a quedar dañado y eso sí sería un gasto extra para las directivas en su momento, ¿no? Entonces es el problema de que sea un estadio que no es propio del equipo. Desde que sigo a FAS, escucho hablar del famoso tema de los atrasos salariales. Quiera sea o no, esto es algo que desprestigia la institución porque históricamente somos la institución más grande, somos el más laureado de El Salvador. Entonces, desde ahí este tipo de situaciones no deberían de pasar. Que no le atrasen un sueldo a los jugadores. No tiene por qué atrasárselo. Porque acuérdese que también ellos tienen una familia. Muchas veces al aficionado se le olvida que el jugador es un ser humano. Muchas veces al aficionado se le olvida que tiene a su hijo enfermo, que su mamá tiene cáncer, que de pronto tiene problemas en su relación. Diferentes cosas. Es bien, pero les pagamos. O sea, es bien fácil juzgar desde afuera, David. Que no hay un buen ojo para los fichajes. O la obsesión de tener siempre, porque hay un cupo para extranjeros, entonces la obsesión de llenar el cupo de extranjeros solo por llenarlo. A veces son extranjeros que ni valen la pena, lastimosamente, pues, no vale la pena tenerlos. Buscar jugadores nacionales, porque si tú ves hoy en día, pues vienen extranjeros que no rinden nada, pues vea. Y te viene a rendir más un chico nacional que un extranjero, pues. Yo pienso de que mejor invertiría más en lo nacional que en lo extranjero. Y sería mejor trabajar con las reservas, que es que siento de que ha sido un tema que han dejado todos los equipos, especialmente FAS, de lado. Y ahí se ahorrarían dinero, pues, si realmente dieran oportunidad a reserva, así como lo han hecho hasta en esta última campaña, que hay 3 muchachos que subieron, son bastante buenos. Y ojalá pues sigan con el equipo, ojalá que también ellos sepan tener mente fría, ojalá que sí lo sepan trabajar bien y que ellos se mantengan trabajando siempre con los pies en la tierra. Pues esperaría que sí, esperaría que toda esta voz de esos aficionados sean escuchados. Uno de los objetivos que nos trazamos en estos 5 meses de investigación fue conocer todas estas peticiones que se merecen todos estos aficionados, que han aguantado burlas, que han aguantado memes, que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo y le han dado todo al club, y al menos que sus peticiones por estos largos años sean alcanzadas. No hay una manera más linda de poder cerrar este documental que recordar lo que pasó el 30 de mayo. Y de hecho, esto se está subiendo el 30 de mayo, una especie de homenaje a todos ustedes que por largo de 11 años esperaron un nuevo título. Este creo que fue el tema más recurrente en todas las entrevistas y salió a lo natural. Ellos lo sacaban, lloraban, entregaban todo por recordar esa final. Y bueno, eso es una especie de homenaje al 30 de mayo. No me puedo dejar atrás la final. Hoy que ganamos contra Alianza, ese ha sido uno de los días más felices de mi vida, creo yo. Que el momento que más me marcó fue ganar la final después de 11 años, David. Uno de los dos tenía que ganar, pero sí, lo vimos, sufrimos, lloramos, fue tremendo. Que se mete ese golazo, ya se me eriza la piel todavía. Que nunca habíamos gritado un gol en una final, decíamos, y de hecho pudimos gritar el gol de Kevin Reyes y desde ahí presentimos de que era una tarde para los fascistas. Es algo que no te imaginas.
yo le pedí el milagro a dos personas y son a las dos personas que te mencionaba al inicio de la entrevista. No se lo pedí a Dios, no se lo pedí a la Virgen, no se lo pedí a nadie más. Se lo pedí a ellos de que me ayudaran porque no lo iba a soportar. Les dije sí en esa plegaria de segundo. Y cuando escuché que celebró la gente. El último penal que quitó Kevin en la final. El que nos dio el campeonato. Junto con ella. Un montón de gente llorando. Un montón de gente emocionada, te puedo decir, va. Quebrada en llanto, feliz. ¿Cuánto tiempo de no celebrar uno? Más cómo se dio y contra quién. Todavía me acuerdo que le pregunté a una persona que tenía hacia el lado que si ya éramos campeones. Y me dijeron que sí. Yo en la misma emoción pensaba que faltaba un tiro más, no sé. Pero me dijeron ya somos campeones. Y ahí fue que volteé a ver la pizarra del Cusca. Y decía FAS campeón. No había un tramo en la carretera en el que no hubiera grupos de gente aplaudiendo, gritando, y nosotros íbamos con una bandera, bueno, nos íbamos dos banderas en la ventana de del carro, y cada carro que pasaba había grupos de gente con banderas de FAS y aplaudiendo. Y había podido celebrar con la hinchada ese tipo de alegría. Era lo que yo buscaba vivir en el estadio, un tipo de partido así. La verdad es que sí. La verdad es que han valido la pena estos 5 meses de trabajo y de investigación al descubrir el origen de esta pasión, el origen del sentido de pertenencia, al saber que para todas estas personas FAS no solo representa una institución, FAS es su familia actual, FAS es su futura familia, FAS es el recuerdo de esos seres queridos que ya no están. Creo que, como bien lo vimos, FAS no es solo un club de fútbol, FAS es Santa Ana y no solo se radica ahí. Eso va más allá, todo lo que se siente santanico y representado a lo largo del mundo. Creo que este documental ha servido para darle voz a todas estas personas que quieren hacerse escuchar, que quieren saber y que quieren transmitir eso. Que FAS no es solo un club de fútbol, FAS no son 11 jugadores, FAS no es un escudo, FAS son ellos. Soy Rafael Martínez, tengo 31 años de edad. Soy Diego Tobar, más de 20 años de ser fascista. Nelson Mengíbar, 40 años. Bueno, mi nombre es Gerardo Castro. Me llamo Marlene Ramírez. Mi nombre es Kevin Pérez. Mi nombre es Verónica Lemos y soy fascista y santaneca. 31 años de ser fascista. Nacido de San Salvador, pero santaneco desde la cuna. Soy dos veces perfecto fascista y santaneco. Y soy fascista y santaneco. Me considero un fascista. Soy de San Salvador. Soy fascista y quetzalteco de corazón. Y el día que me muera, quiero que mi cajón lo pinten de azul y rojo.